Hola, mi nombre es Vi, y el día de hoy vamos a platicar sobre tres secuencias fantásticas y en qué bases de datos encontrarlas. Este es un tema bastante divertido, ya que hay muchísimos candidatos, pero teníamos que seleccionar tres, pero vamos a comenzar platicando acerca de qué es una base de datos. Las bases de datos son repositorios o sitios donde se almacena información, de forma ordenada y con un diseño que permite su consulta. En esta sesión vamos a visitar Uniprot Universal Protein, cuyo acceso es gratuito, la cual es una plataforma líder a nivel mundial en cuanto al almacenamiento y manejo de información sobre proteínas. Uniprot es un esfuerzo colaborativo entre el Instituto Europeo de Bioinformática, el Instituto Suizo de Bioinformática y los Recursos de Información de Proteínas. Estas organizaciones están muy comprometidas y responsables en el manejo de información y junto con más de 100 personas que participan a través de diferentes tareas, llevan la curación de información, el desarrollo de software y el soporte, conformando Uniprot. Es mi base de datos favorita de proteínas. La idea de este capítulo no es conocer a profundidad estas bases de datos, sino conocer algunos de los registros fantásticos que almacenan. Para nuestra primera secuencia fantástica, busquemos la proteína con el registro P0C2W. Y wow, nos encontramos con un registro increíble, el cual es un fragmento de una proteína colágena de un organismo que vivió hace 68 millones de años. Es de un dinosaurio, el rey de los lagartos, un tiranosaurio rex. Uniprot es un sitio web muy bien organizado y enriquecido de información. Miren, tiene muchos links y secciones que pueden ayudar a la revisión de información. Esta secuencia tiene diversas publicaciones. Les mostramos el artículo más reciente disponible en la revista Journal of Proteum Research, donde Marshall y colaboradores pertenecientes a Palo Alto Research y la Universidad de California indican algunas actualizaciones de la secuencia. Entre ellas destacan la contaminación, posiblemente por bacterias de tierra y pues imaginemos, es una muestra que tiene pues un montón de tiempo, o sea, todos los procesos por los que tuvo que pasar pues son complejos. También hablan acerca de los ajustes en los algoritmos para la estrategia de identificación de proteínas. Como hemos mencionado, pues es una muestra complicada de estudiar. Justo esa secuencia se menciona en otro artículo donde hicieron comparación con otras secuencias de proteínas de aves y de reptiles e identificaron una mayor cercanía con la secuencia de aves. Entonces, pues esto es muy interesante. Nuestra segunda secuencia fantástica está relacionada con la base de datos de Nucleotid. En un video anterior, Roger, un gran cazador de biodatos, nos platicó sobre el NCBI. Si no lo viste, te recomiendo mucho verlo. El NCBI es un centro nacional de información biotecnológica en Estados Unidos. Es un sitio constituido por diversas bases de datos. Actualmente es muy consultado por su información biológica. Seleccionamos la secuencia X54479. Esta al parecer es una de las primeras secuencias que se registraron por parte de un grupo de investigación en México. ¡Uy, uy! La búsqueda se realizó de la siguiente forma. Utilizamos esta opción para poder seleccionar la base de datos de nucleótidos. Utilizamos también el término MEX y por supuesto que los resultados pueden cambiar dependiendo de los términos de búsqueda. Y vaya que utilizamos muchos términos para llegar a esta secuencia. Después ordenamos con respecto a la modificación de registros, presionamos la opción Last y consultamos el último registro. Y pues le damos un clic aquí. En lo personal me entusiasman mucho los datos curiosos. Si observamos este registro, podemos ver que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y que está enfocada al estudio de Trypanosoma cruzi, el cual es un parásito causante de la enfermedad de Chagas en América Latina. Se transmite por chinches y los síntomas pueden ser fiebre, dolor abdominal y otros más. Es bastante interesante tratar de imaginar y comprender la cultura de la importancia de compartir información en el año de 1991 con las computadoras y el Internet de ese tiempo. Y para nada era de conocimiento común estas bases de datos en América Latina en la comunidad científica. Imaginemos el esfuerzo del grupo de investigación para compartir una secuencia que permite poder comprender e identificar a un microorganismo que causa una enfermedad que afecta a tan solo 7 millones de personas. Definitivamente es una cosa de elogiar el uso de recursos tecnológicos e informáticos desde el año de 1991 trata de replicar la estrategia que nosotros utilizamos y compártenos, nosotros vamos a estar encantados de poder leer la primera secuencia que se reportó en tu país, de tu universidad o de tu línea de investigación. Para la siguiente secuencia fantástica, salimos e hicimos una pregunta para conocer la opinión sobre qué característica o qué factor nos convierte una de las especies más exitosas. Bueno, creo que es la capacidad de uso y aplicación del conocimiento que vamos adquiriendo. La empatía. Nuestra capacidad para adaptarnos. Creo que la capacidad de comunicación. Pero si lo llevamos a un factor más determinante, sería la capacidad de estructurar un lenguaje. Eso nos permitió dejar huella y registro de nuestra existencia, de nuestros logros. Y nos permitió seguir avanzando. Creo que es eso. Todas las respuestas que nos compartieron fueron fabulosas, pero tuvimos que seleccionar una, la cual se ve reflejada en el trabajo de Wolfgang y colaboradores del Instituto Max Planck en Alemania y la Universidad de Oxford. Mencionan en su artículo publicado en la revista Nature en el 2002, sobre la habilidad para desarrollar el habla articulada basada en el control de la laringe y la boca, la cual está ausente en los chimpancés y en otros grandes simios. Es una cosa maravillosa poder hablar y definitivamente es una característica entre muchas que nos hacen de una especie con una habilidad notable. Ellos identificaron que Fox P2 es el primer gen relevante para desarrollar el lenguaje. Se requieren dos copias para tener un habla normal y alteraciones en este gen están asociados a distintos síndromes. Esta secuencia también la puedes localizar en el NCBI, pero en la base de datos de GIN, donde podemos encontrar una descripción, observemos también su localización en el cromosoma 7, también hay una sección para poder observar sus transcritos y productos y muchos otros datos más. Esto es todo con respecto a tres secuencias fantásticas y en qué bases de datos encontrarlas. Esperamos que les haya gustado mucho. Denle like, síganos en nuestras otras redes eh, sociales y pues nos vemos en el siguiente capítulo de Cazadores de Biodatos. Bye.